amor infinito, canto flor y danza para ti, Señor. Tú tan junto, tú tan cerca, por ti el grito, Él es Dios. Tú tan junto, tú tan cerca, por ti el grito, Él es Dios. Señor, vivimos amor infinito, canto flor y danza para ti, Señor. Oh, por quien vivimos, amor infinito, canto flor y danza para ti, Señor. Tú tan junto, tú tan cerca, por ti el grito, Él es Dios. Tú tan junto, tú tan cerca, por ti el grito, Él es Dios. Señor Padre mío, aquí están tus hijos, buscando el amparo de tu protección. Dador de la vida, luz de nuestros días, dándonos consuelo para el corazón. Tú tan junto, tú tan cerca, por ti el grito, Él es Dios. Tú tan junto, tú tan cerca, por ti el grito, Él es Dios. Y vivimos amor infinito, canto flor y danza para ti, Señor. Porque vivimos amor infinito, canto flor y danza para ti, Señor. Tú tan junto, tú tan cerca, porque el grito, Él es Dios. Tú tan junto, tú tan cerca, porque el grito, Él es Dios. Mi Padre querido, el que me ha elegido para ser danzante, para ser quien soy. Energía divina que cura. Pues Él es Dios, comadres, compadres. Seguimos en esta tan interesante visita a casa de la comadre Sirenia, que nos viene platicando sus inicios de la danza, nos viene aconsejando, dando su punto de vista. Pero también, Sirenia, me gustaría que nos platicaras cómo es que Sirenia entra en las redes sociales sino entras en las redes sociales apoyando, fortaleciendo la danza. Yo de formación soy periodista, soy comunicóloga, y pues desde esa formación y en el trabajo que desempeño fuera de la danza, que es como comunicadora feminista, reconozco el papel de la comunicación, el papel de la información para que las personas podamos no solo informarnos, sino que podamos tener más elementos para cuestionar, más elementos para explicarnos y para hacer redes que en algunos casos pues nos pueden incluso salvar la vida, ¿no? Entonces empezamos como con estos proyectos de comunicación. Yo empecé con uno en el que ya estaba creado por mi compadre Tlacuilo, un saludo también para él, que es Rostro y Corazón. Me integré al equipo que él formó. Y fue un trabajo bien bello. Estábamos en Radio Ciudadana, eran muchas otras personas parte de ese equipo, y bueno, termina ese proyecto y pasan muchas cosas. Después viene en televisión, hubo una revista, poco a poco eso, ¿no? Estuvieron haciendo diferentes proyectos encabezados por Tlacuilo, y bueno, recientemente en este ánimo de seguir haciendo esta cohesión, la danza nos permite tener cohesión, la danza nos permite reunirnos con otras personas afines a ella, pues eso, ¿verdad? Fuimos haciendo un grupo de mujeres para fortalecernos de diferentes maneras, ¿no? Porque tan importante es hablar de cómo llevar los cargos, como importante es hablar de cómo estamos, como, ¿no?, lo que nos acontece dentro y fuera de la danza. Entonces, hacer incluso círculos de estudio, clases para mujeres que tienen por objetivo eso, fortalecer nuestra presencia en la danza y reconocer también el trabajo de otras, porque esto no es que nosotras hoy llegamos y hay que empezar de cero. Claro que no, hubieron muchas otras danzantas antes de nosotras. Y bueno, ahora tenemos el proyecto de Palabra de Malinche con mi comadre Cristina Córdoba. Y Palabra de Malinche es un proyecto de comunicación que busca reconocer y un poco reivindicar el papel de las mujeres dentro de la danza,
y pues hemos hecho diferentes formatos de programa, algunos con mejor señal de internet, otros con menos, pero yo creo que es muy importante decirlo también que estos proyectos de comunicación nadie nos los paga y que estos proyectos de comunicación también nos requieren mucho. Hacer un programa, que en nuestro caso Palabra de Malinche, de una hora en vivo, implica mucho trabajo previo. Llega este momento de grabación y hay veces que se te queda trabajo para después. Entonces, es un trabajo al que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos, hay que dedicarle. Nosotras decidimos poner nuestros esfuerzos ahí, pero pues sí, hay un trabajo detrás que no se observa, aquí nuestra camarógrafa lo dirá, que no se observa, pero que enriquece eso. Y pues nada, Palabra de Malinche busca eso, ser un puente de comunicación para las mujeres en la danza. Sí está dedicado a las mujeres. Empezamos con un grupo de 30, 40 mujeres de diferentes lugares de México, de entidades federativas, de fuera de México, y hacia ese grupo está dirigido. Es una ganancia que nos puedan ver muchas otras personas. Es decir, los programas ya se hacían de manera cerrada, las clases se hacían de manera cerrada, y un día decidimos abrirlos porque iban a estar las jefas, fue en mayo. Sí. Íbamos a hacer mayo de diálogo con las jefas, y dijimos, bueno, si la vamos a tener aquí, pues que lo escuche todo el mundo, ¿verdad? Porque son testimonios bien bonitos, bien importantes, que no siempre escuchamos, porque en esto mismo del reconocimiento de la voz que tenemos, que es la voz autorizada para hablar, siempre es la de un hombre, siempre es la del jefe. Entonces, de pronto voltear y hablar con las jefas es, pues eso, tener otra perspectiva de lo que se hace en la danza, y además su vivencia personal nos puede enseñar mucho. Entonces, si ya lo íbamos a tener ahí grabada, dijimos, pues abrámoslo, que lo vean más personas, y fue así como empezamos a hacer los programas en vivo para toda la comunidad de la danza. Sin embargo, sí, nuestro foco son las mujeres. Aprovechando y recomendando a la gente que tiene a bien ver las entrevistas, Palabra de Malinche es sin duda muy interesante. Es complicado a veces ver en vivo la entrevista, pero hay la oportunidad de verla después. A mí me tocó tratar de seguirla de la comadre Margarita Quintana, es una persona a la que aprecio mucho, le mandamos un saludo. Pero Sirina, me gustaría preguntarte, ¿tú qué ves todo esto de la mujer? También hay casos de hombres que de repente pudieran entrar en esos temas que tú abarcas. Que los pudiéramos entrevistar o algo así, ¿o? No, yo me refiero a que de repente cuando tocamos el tema de la mujer en general, y en muchos casos se toman desigualdades, el tema de desigualdad, el tema de cosas así. Me refiero a que si de repente tú que te mueves entre las mujeres, de repente entre temas amplios de mujeres, de repente puedes encontrar hombres que puedan tener el mismo tipo de rechazo, de discriminación o de algún tema así. Yo creo que hay ahí como tres posibles respuestas. Una es que, por supuesto, hay también otro... A ver, esto se basa en la desigualdad, ¿no? La desigualdad es estructural. No es que pase solo en la danza, o no es que pase solo en... ¿no? Sino que la desigualdad la vivimos en todos lados, y esa desigualdad está marcada por el género. Hay otras desigualdades, ¿no? Hay otras las desigualdades económicas, pero incluso dentro de las desigualdades económicas, las mujeres llevan la peor parte, ¿no? Entonces, como reconocer eso, nos permite identificar que históricamente el sexo que ha estado en desventaja somos las mujeres. Entonces, por eso es que si reconocemos esa desigualdad estructural, diríamos, no hay... A lo mejor hay hombres que viven desigualdades, y viven violencias, claro que sí, no lo podemos negar, pero tienen otro origen, tienen otra raíz, ¿no? Entonces, pues, no entrarían, digamos, dentro de esto. Pero esa desigualdad de género se da por esa construcción de lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, si a las mujeres se nos dice, tú tienes que ser así, ¿verdad? Desde chiquitas, y a los hombres también, ¿verdad? A las mujeres de chiquitas, usted calladita se ve más bonita, siéntese bien, sírvale a no sé quién, juegue con las muñecas. Hay una educación que nos va preparando para esto. Y a los hombres, ay, mírelo con las noviecitas, ¿verdad? Hay otra percepción
completamente, mira lo que fuerte, mira lo... Eso nos va colocando en el mundo y eso está presente también en la danza. Ahora, esa desigualdad de género que se da por esa formación que exista, se da en otros espacios, ¿verdad? Y podemos pensar en la comunidad de la diversidad sexual. Sí. Y entonces ahí por eso es que decimos que hay violencia de género, porque se construye a partir de esta estructura de género, ¿no? Entonces, cuando se violenta a un hombre, no necesariamente se le violenta por ser hombre, ¿no? En estos casos se le violenta porque tiene características que fueron asignadas a las mujeres. Y entonces tenemos el chilla como vieja, maneja como vieja, todas esas, ¿no? Por eso, y a mí me parece que las palabras no son menores, las palabras importan. Cómo mencionamos importa. Entonces, cuando los compadres, ¿verdad?, andan, ay, mi vieja, refiriéndose a otro así, hombre, ¿no? O, sí, claro. Ya se, mírala cómo anda, pero refiriéndose a su amigo, en realidad, ¿qué hay de fondo? Es decir, para burlarme de él, lo estoy feminizando, ¿no? Hay una marca de género ahí, ¿no? Digo, como también para tener cuidado en lo que andamos diciendo, ¿no? Pero tiene que ver con esas desigualdades. Entonces, hay una violencia de género que se comete también contra los hombres, pero que tiene estas características, ¿no? Y hay otras violencias, por supuesto, ¿no? Que la mayoría son resultados de la violencia machista, porque incluso las peleas entre hombres pues se dan por eso, ¿no? Los primeros afectados por el machismo son los hombres, ¿no? Porque en estas peleas incluso pueden perder la vida defendiendo la masculinidad, ¿no? Defendiendo eso. Y hay otros casos de violencia de género específicamente contra las mujeres que, pues a lo mejor por mirarme de esta manera, pues me tienen confianza para contarme. Entonces, además de las desigualdades que hablamos hace un rato de las palabras, de las ánimas, hay una desigualdad que es la más fuerte y que tiene que ver con la violencia. Y la violencia expresada, por ejemplo, a mí me tocó sacar de un círculo de danza a un compadre que estaba tomando fotos debajo de los atuendos de las comadres. Yo me di cuenta y lo saqué del círculo, por supuesto me gritoneo, nos gritoneamos, pero se dan esas violencias también, ¿no? O otros tipos de intentos de violación, por ejemplo, ¿no? De compadres a comadres dentro de la danza. Y pues si tú me dijeras, a ver, pero hay hombres, pues no lo sé, yo creo que no, porque no se dan esas magnitudes. Y esto nuevamente no es solo en la danza, ¿no? No es que haya hombres muy malos en la danza. Claro que no, es parte de una estructura, ¿no? Sí. La danza es solo una parte de toda nuestra sociedad, y en la sociedad pasa eso. En nuestra sociedad diariamente asesinan a 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. Y esos agresores son sus hermanos, sus padres, sus esposos, personas que dicen amarlas, ¿no? Cercanas. Claro, y es en los espacios íntimos. Y eso, esas violencias pues se dan también al interior, ¿no? Entonces yo te hablaba de este caso del compadre que toma fotos, del caso de un ataque sexual, ¿no? Un intento de violación. Pero así como esos, hay muchos otros, ¿no? Compadres que le pegan a sus esposas dentro del círculo, que no tendría que pasar ni fuera del círculo, pero dentro del círculo, digo, estamos vinculados a esto sagrado, a esto que respetamos tanto, pues ojalá que la danza fuera un espacio libre de violencia para las mujeres. Y no son las únicas violencias, la violencia contra las mujeres puede ser incluso económica, ¿no? O puede ser incluso expresada en diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas, y que las danzantas pues también estamos en esos riesgos de esa violencia que se comete. La verdad es que manejas de repente temas que nos dejan sin palabras, ¿no? Porque muchas veces existen, pero nos hacemos ciegos. Pero bueno, más que nada, después de ese sinsabor, pues Irenia, más que nada quiero agradecerte el hecho de que vengas a nuestra casa, de que nos compartas tus palabras. Es muy grato tenerte aquí en casa, es muy grato que nos compartas de lo que haces, de lo que has aportado a la danza. Como lo he platicado con muchos compadres, realmente ya no somos pioneros en nada. La danza no acaba de nacer, la danza tiene 500 años, ya no somos pioneros, pero más sin embargo, Sirenia hoy está poniendo un granito de arena para la historia de la danza. Me gustaría que
nos dijeras unas últimas palabras de lo que la danza es para Sirenia el día de hoy. Pues primero agradecerte la invitación, siempre me toca estar de aquel lado, ahora de este lado es un poco raro, y también pues agradecerte porque yo veo las entrevistas que haces y viendo también como a quienes están en nuestra danza, pues ojalá que esta silla estén pues esas jefas, ¿no? Que ese es el pues lo que a mí me he intentado dejar en la danza o intento trabajar en la danza. Y pues nada, nada más decir que no hacemos, que creo que hay también un malentendido del trabajo, ¿no? Hay, que creen que por ser un trabajo feminista vas a excluir a los hombres y, ay, sí, por eso no invito a los jefes. No, claro que no, no va por ahí, y los programas siempre los empezamos diciendo con respeto a la tradición, con respeto a los jefes, capitanes, generales, a los compadres de la danza. Sin embargo, sí hay, identificamos esta desigualdad, ¿no? Y por eso es que aportamos elementos para ir erradicando estas brechas de desigualdad. Y por eso se hacen medidas específicas para las mujeres. Estas medidas específicas para las mujeres tienen por objetivo que vayamos avanzando. Y cuando estemos juntos, vámonos juntos, ¿verdad? Pero mientras eso no esté, hay que tomar medidas, hay que tomar acciones específicas para las mujeres. Y esas acciones pueden ser desde juntarnos todas a platicar cómo vivimos la tradición hasta hacer programas en vivo escuchando a las jefas, ¿no? Creo que ese es como nuestro aporte hacia la igualdad. Y eso, que bienvenidos todos los compadres, bienvenidas todas las comadres, porque ese trabajo está dedicado para ellas, está dedicado para nuestras ánimas, está dedicado pues para que todas y todos podamos vivir y disfrutar la danza en armonía, en paz, en igualdad, con libertad, libres de violencia, por supuesto, y que mientras el trabajo que hago aporte para eso, lo seguiré haciendo, ¿verdad? Ni modo. Pero sí, un día, ¿verdad? Porque a eso aspiramos. Claro. Yo aspiro a que un día no tenga que estar diciendo esto, porque quiere decir que vivimos en igualdad. Pero mientras eso no pase, yo no puedo quedarme callada, no puedo no hacerlo, sino todo lo contrario. Y creo que sí, las palabras son para las mujeres, porque nos tenemos que fortalecer en ese sentido para ejercer de mejor manera nuestra espiritualidad, que a eso vamos. Pero también hay una tarea pendiente con los compadres, y yo creo que es el cuestionarse, ¿no? Cuestionarse cómo tratamos a las mujeres, cuestionarse cómo tratamos a otros hombres con estos comentarios que yo te decía. Eso, ¿no? Irnos cuestionando. No está bien ni mal, yo no estoy diciendo que haya hombres malísimos, claro que no, son compañeros, y sí aspiramos a que ellos sean nuestros primeros aliados, claro. ¿Verdad? Porque si esto mismo que yo te estoy diciendo, yo estoy segura que si aquí estuviera sentado un jefe hablando esto, mañana esto cambia, ¿eh? Porque sus voces pesan, y si ellos saben que sus voces pesan, ojalá que hablen más pues de la igualdad y del respeto que tienen a las mujeres. Bueno, pues, Irenia, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por visitarnos en la casa, y pues para el Ruso en la Conquista, él es Dios.